Estaba temblando. 5 meses breteando After Effects para aprender a hacer esa mierda. El Shatter. Shatter. El Shatter, sí, que ya destruido, se despicha todo. Oiga, me está matando el ¿cómo se llama? Los audífonos. Ajá. El volumen. Me está matando, está durísimo para mí. Entonces tocará bajarle con su botoncito independiente. No puedo porque tiene una curita. Se despichó el botoncito. Sí, mae, es que vieras que... Yeah. Es que estuvimos trabajando con un colega que tiene los dedos pesados. ¿Vos has trabajado algo con personas que tienen los dedos pesados? Que digamos, que agarran una cosa y son como Hulk. Tienen los dedos como de piedra. Entonces suben y bajan un volumen y hasta que la vara hace así como... ¡Ah! No, yo he trabajado, pero con gente con pensamientos pesados. Con pensamientos pesados. Sí, entonces tiran una idea y arrasan y aplastan todo la creatividad de los demás. Sí, pero manos así, que me destruyen cosas. Así, pero... Ah, sí. Pues no, ¿qué es? Es que no destruyen, o sea, pero es que es como que... Sí, que son duros, son conchones. Exactamente, son conchones. Pero ¿sabías algo? ¿Sabías una cosa? Ya me acordé... Ajá. Y precisamente, ahí le ayudaste al sonido. Y me acordé de un Javier. Ajá. Que no tenía manos de Hulk, pero sí tenía culo de Hulk. Culo de Hulk. Culo de Hulk. El mae, donde ponía el culo, lo que... Destruía todo. Ajá, porque... Y esas personas suelen sentarse encima de lentes, encima de computadoras. Uh-huh. O sea, son el tipo de personas que le ponen el culo a todo. Me destruyó un transmisor de micrófono inalámbrico. Un saludo para Javiercito de Los Impromptu. Javier Monge. Javier Monge, es cierto. Javier Monge. Pero te lo repuso, mae. O sea, no fue como que, ¿por qué te estás quejando? Sí, o sea, me tuve que comprar el set porque es un set de 2 micrófonos inalámbricos de body pack que se pone, mae, aquí. Y Javi estaba tan, pero tan avergonzado. No, mae, le pasó en vivo y en directo en plena presentación. Ajá. Que me pidieron prestado el micrófono porque no tenían, necesitaban otro inalámbrico para hacer la improv. Y el mae se le olvidó que lo tenía y como Hay una leyenda de sabiduría urbana, citadina, ajá, que dice que, bueno, cosas como lo que hemos hablado nosotros de la sabiduría boomer, ¿verdad? De que el más torpe para parquearse es el que tiene el carro más grande, ajá. ¿Verdad? Que no existe un mae con six-pack que lo quiera guardar en secreto. Que lo quiera guardar en secreto. El mae siempre va a querer enseñarlo. Luego está la otra que dice que el más flaco es el que sostiene la escalera mientras el gordo se sube al techo. Es otra vara de sabiduría. Usted trae a alguien para que lo ayude con la instalación del cable o del internet. Siempre el gordo grandote es el que se sube al techo y el flaco, que es el que debería subirse al techo, sostiene la escalera. Porque, ma, eso sí es muy raro. Ma, qué raro está ese toque, porque el flaco debería ser el que se sube al techo. ¿Sí? Lo que pasa es que... Entonces quiere decir que el flaco de la escalera es tan, pero tan fucking inútil que tiene que subirse el gordo a hacer las cosas. O sea, el mae solo sirve para... No, yo creo que es más ley de Murphy. Más ley de Murphy. Es más ley de Murphy, es más como de... O sea, el más gordo es el que se va a subir. O sea, no se van a detener siquiera a pensar. Mae, yo debería subirme porque soy más liviano. No, es más como el universo contra su techo. Es como, digamos, el universo ya que decidió, mae, yo quiero joderle el techo a usted. Ah, es más por ese lado, no es como una cuestión de incapacidad o que en todas las cableras instaladoras de internet ponen siempre al flaco inútil y al gordo talentoso. No, eso llevaría mucho brete de recursos humanos. Tener que definir ahí parejas de gordo y... El mae que... Sí, sí, hay un mae que usted sabe que es el que sabe, que es el que... El otro es el que... Hay uno que todo lo pregunta, todo se lo pregunta al otro técnico. Sí, 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 que es como el que uno sabe por qué tiene trabajo ahí. Parece que todo lo está preguntando. Mae, o sea, para esa gracia yo pregunto y estoy a la par del mae. Sí, pero en todo, mae, las varas técnicas siempre hay alguien que no sabe cosas, güey. O sea, eso va a pasar. Eso va a pasar. A mí una vez me tocó un par de técnicos de, creo que, el ICI. Y había un mae explicándome la cosa de la forma más... Mae, era un mae con un hablado de... Mae, sorry, weón. O sea, el mae tenía hablado de... ¡Uy! No, esto fue aquí. Fue esa... Ah, mira. Esa tableta. Estoy tan traumatizado con el vecino de abajo que a veces se le caen cosas, pero se le caen...
se le caen las cosas, pero más pesadas. O sea, a él no se le cae una cuchara. No, no. Se le cae un sillón. Un sillón. O sea, ese mae estaba con el sillón aquí y ¡puh! Y se me cayó el sillón. Porque son unos vergazos que se oyen abajo. Haciendo crossfit con el sillón. No sé qué putas, pero el mae como que, ay, mae, eso, es que tenía la refrigeradora aquí en un estante que tenía en la pared y se me cayó la refri. Porque... Abrí la refri y la boté. Sí, sí, sí. Entonces, yo estoy acá a veces y hago y automáticamente ¿qué? Hago así. Mae, ¿qué? Yo veo a través del piso, ¿verdad? ¿Qué fue lo que pasó, verdad? Mae, es que hasta que la choza brinca cuando se le caen cosas al mae. Sí, sí, sí. Y esta vez fue mi culpa. Sí, mae. Hoy estamos con un inicio de cosas pesadas que se caen. Yo creo que aquí hay una fantasma. Habíamos quedado, ¿no? Que había una fantasma que algo... O sea, había un toque aquí raro. Tengo que preguntarle al Steven, que es el que tiene ya 12, casi 12 años de vivir acá. Ajá. Que es el que viste cuando iba saliendo, pero, sí. Pero no sé. Tendría que preguntarle a Steven quién vivió aquí antes. Sé que vivió una muchacha. Mae, esa es una pregunta sesgada. Pregúntele qué tipo de fantasma es el que habita en la casa. ¿Qué tipo de fantasma? Ah, sí, no. Esas varas yo no las pregunto. Sí, sí. No diga eso, compadre. Es que a veces, mae, usted ha visto que esas carajadas siempre cuando uno hace esa pregunta, qué tipo de fantasma vive ahí, nunca son buenas noticias. Nunca es un fantasma como Gasparín. Exacto. Sí. Nunca los cazafantasmas salen de la choza diciendo... No, no, no. Sí tenés un fantasma. Tenés un fantasma. Pero es un fantasma, mae. Vieras qué buena nota salen esos fantasmillas. O sea, el mae ahí te va a lavar de vez en cuando los trastes, mae. A veces te deja una que otra gavetilla abierta. Cuando el mae bota algo, mae, el mae se disculpa. Lo que pasa es que no se escucha muy agradable porque es un fantasma. No, pero, bueno, sí. Pero, digamos, en los cazafantasmas estaba pegajoso, que no era malo. Pero era tequioso y tortero. Era tortero, sí. Todo lo dejaba embarrado. Y en sí, sí, sí. Siempre los maes salen de la choza diciendo, no, nunca es eso. Siempre salen diciendo, no, lo que tenés es, qué mala noticia, tenés un fucking demonio. No cualquier demonio, tenés uno de los siete principales demonios, mae, está ahí. Cuando usted tiene una bronca así, ¿contrata un cazafantasmas o un sacerdote como el padre Merrin para un exorcismo? Como una especie de... Un cazafantasma, es que los cazafantasmas no son como los cazafantasmas de la película, que los cazafantasmas realmente iban y cazaban fantasmas, o sea, literalmente agarraban el fantasma y lo ponían en una caja, güey. En la cajita aquella. En una cajita. Los cazafantasmas que usted ve en las películas son los cazafantasmas más pura mierda del mundo. Porque son maes que lo que hacen es que agarran y miden si hay un fantasma o no, güey. Lo llaman y ya. Lo miden, mae, dicen, ah, mira. Sí, hay un fantasma, mae, aquí pasó esta vara. Hay uno ahí. Aquí tengo estos registros con estos aparatos y de ahí están los registros que dicen que ahí sí hay un fantasma. Bueno, y entonces la persona que lo contrató le dice, bueno, gracias por saber, ya eso yo lo sabía. Muchas gracias, señor. Muchas gracias, señor. Ahora, ¿qué le parece si caza al hijo de puta fantasma? No, eso nosotros no lo hacemos. No, eso está fuera de mi jurisdicción. Puta, pues suena como vara de ahí, ¿ya? Sí, sí. Estas cazafantasmas están como acueductos alcantarillados, mae. Ustedes son casa, no, son fantasmas nada más. Casa sí. Y fantasmas. Sí, sí, sí. Bienvenidos a todos, porque pucha, ha pasado mucho tiempo. Entonces, de verdad, quiero agradecerles a todos por su paciencia. Muchos escribieron y escribieron, ¿qué pasó con la paja? ¿Qué ocurrió? ¿Qué pasa? ¿Están peleados? ¿Hay alguna bronca? ¿Se murieron? O tantas cosas que podrían pensar, pero muchas gracias por su preocupación. Algunos escribían genuinamente, preguntando así bonito y cosi, otros de una manera hasta medio grosera, ¿verdad? Más bien se ponían así, ¡hijo de putas! ¿Van a volver sí o no, caripín? Y a eso no les respondía ni a putas, ¿verdad? Pero otros sí, muy cortésmente, pues ahí preguntando, ¿verdad? Espero que estén bien, ¿verdad? Ahí se ve Noy, se ve Jorge y Amparo. ¡Noy! Ahí está Noy, sí. Y ahí está Jorge Amparo. Sí, lo que Amparo, estamos... No, Johinder, adivine qué. Error de capa 8, como era de suponerse, ¿verdad? Pero qué, no, qué no. Qué pena. No, no es nosotros, o sea... Sí. Usted sí puede. Vieran que sí pueden... Porque si el resto pudo, de ahí es que usted no pudo. Exactamente, qué pena. Bueno, es como la ley de la vida. Si el resto pudo y usted no pudo, de ahí usted no pudo por su culpa. Hola, Noy.
Saludos a Amparo y a Jorge que están ahí. Son los únicos que vemos ahí en la cámara, ¿verdad? Entonces, si se pueden, si pueden en algún momento desmutearse y hablar por si acaso cuando toque la vara de dormir. ¿Tenemos sí, eso? Sí, lo quieren. Todavía, si quieren. Todavía tenemos eso. Yo no sé qué hay, qué no hay. Lo que sí puedo decir es que hay algo nuevo. Ajá. Porque nosotros somos respetuosos de todos los protocolos sanitarios. Primero que nada, quiero, pues, espero que como muchos de los que nos están viendo y nos van a escuchar, yo estoy debidamente vacunado con segundas dosis. Hoy efectivamente se cumplen las 2 semanas de espera posterior a la segunda dosis para potenciar el acto de fe que es esta vacuna. Porque la vacuna hasta la fecha es el acto de fe de que espero que o no me pegue y si me pega no me joda. No, no. Es un buen acto de fe. Eso sí va a pasar. Eso sí va a pasar. Lo que estaba en cuestionamiento un poco era la duración. Sí, de fijo van a zampar una tercera dosis. Ah, aquí, voluntario, voluntario. Si me quieren poner Astra, Johnson y Johnson, Sinopharm, todas las que quieran. Yo me ofrezco voluntario, maes. Dice, espérense para ver qué dice. Johinder dice, salado yo, aunque tire aviso de que el anfitrión inhabilita el encender cámara, pero me toca aceptar el capa 8. Confirmo. Confirmó de primero. De que confirma que es claro, capa 8. Claro, pobre hombre. Ajá. Pobre hombre. Sí. Bueno, estamos debidamente vacunados. Ahorita vamos a conversar sobre ese tema. Y estamos también debidamente, acá se puede notar lo último, en tecnología, ingeniería de aislamiento sanitario. Esto propiamente viene completamente recomendado por la Organización Mundial de la Salud. Sí. Como ustedes pueden ver, este es el plástico. No, no digamos plástico, que suena barato. Digámosle acrílico. Un acrílico suave. El polietílico. El polietílico. Polietílico. Es polietílico, que es como policarbonato, pero pasado por alcohol, ¿verdad? Polietílico. Y está debidamente separando nuestras humanidades del contacto de gotículas, sudor, babas, vesículas. Semen. Todas las fluidos que podrían ocasionar, entonces estamos utilizando un dispositivo de barrera. Barrera de última generación. Pero vos sabes que muchos, vos sabes que los que digamos, si mostráramos esta grabación a los diputados del bloque cristiano. Acá no se nota, pero aquí está. Sí, no se nota. Oiga, pero en serio no se nota. O sea, no has visto. Bueno, el punto es que pone la otra cámara para lo que estoy diciendo. La gente del bloque cristiano, con solo ver este cosito, ya pensaría que estamos separados. No, no, están separados porque no ven que tienen ahí 2 cuadritos, están en otras. Va a salir Carmen Chan diciendo que carne con carne, que así no se vale, tiene que ser carne con carne esta vara. Sí. Y estamos debidamente, bueno, yo tengo las 2 dosis, creo que su merced le toca ahorita, ¿verdad? Como en 2 semanas o 3 semanas. La primera semana de octubre me toca la segunda dosis. Sí, ¿qué te parece si, dado que estamos ahí con un tiempo debidamente medido por el tema de restricciones sanitarias y otras cosas, arrancamos con la nueva temporada de La Paja Nocturna? Vital, 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 vital antes de dormir. Está bien, me parece. ¿Te gusta esta? Está bien. O hacemos así como cambio, no sé. No sé, a mí me da igual. Porque también está la de siempre, ¿no? A mí me gusta más esa. ¿Sí? Sí, me siento más como en casa. Bueno, sí, como en casa. Entonces, antes de arrancar con el programa de hoy, sírvase para el distinguido público el presente informativo. Diputado Melvin Núñez abandona el hospital psiquiátrico contra recomendaciones de los médicos. Como que si no eran pasados 6 meses para ensayar. El diputado que dice no tener en las vacunas dio post. No que. El diputado que dice no creer en las vacunas dio positivo de COVID-19, lo cual es una mala noticia para los ateos. Dios sí existe, tome. El diputado decidió salir del hospital donde estaba recuperándose y en cuarentena para ir a regalar virus a toda la gente a su alrededor, llevándose el premio del palurdo del año. Con esto también se desmiente eso de que somos estúpidos pero no idiotas, porque ahora confirmó los dos. La candidata argentina al Congreso, Cintia Fernández, cerró su campaña bailando frente al Congreso en ropa interior. ¿Dónde, man?
En Argentina, fue puta. ¡En ropa interior! El baile de la candidata congresista desató polémica principalmente por su técnica de tango. Tango las nalgas al aire. ¡Ah! La diputada escribió, mostrando el culito no pretendo que... Porque eso no es chilena. Mostrando el culito no pretendo que entren y que voten. No subestimo a los jóvenes o a los pajeros. Pajeros de aquí. Seamos realistas, nadie te va a votar porque tenés un buen culo y le gusta. No, eso dejáselo a los políticos que quieren garchar y te van garchando con sus gestiones. En vez de ofrecerles una solución para independizarse de sus papas, de sus papás, en vez de dar una explicación de por qué. No sé, era como gracioso porque lo decía la Argentina. Pero... No, de hecho que sí. La estrategia de la diputada le dio ideas al candidato Eli Feinzeig, quien ya está tomando clases de tango y se compró una tanga de leopardo. Paola Vega se separa de la campaña del candidato del PAC, Wilmer Ramos. El PAC dando demostración que es el partido de la familia. El candidato del PAC que ganó por 150 votos después de una cuestionable campaña interna donde se mostró que no aprendieron a usar el abaco para contar. Rebaja del marchamo en 2022 es casi un hecho. La rebaja del marchamo preocupa al gobierno, pues puede afectar sus finanzas y alivia a todas las personas que han despedazado las rótulas de sus carros con las calles hechas con materiales cochinillos. ¡Cochinillos! ¡Cochinillos! Y esto es La Paja Nocturna. Vital antes de dormir. Con Pablo Pérez y Javier Medina. Humor inteligente para público inteligente. Sí, una de dos. La Paja Nocturna. Si nos escucha en otros países, no es lo que parece. ¿Quién eres? Y esto viene siendo La Paja Nocturna. Vital antes de dormir. Así sonaron. Del mundo entero. Y del mundo entero. Y esto es La Paja Nocturna, una vez más aquí, desde las trincheras, viendo, analizando, burlándose, comentando y demás, el panorama nacional, La Paja Nocturna, uno de los primeros podcasts de el país. Uno de los primeros podcasts del país. Y el mejor podcast de todo el maldito puta universo conocido vuelve. Y... semillero no oficial de tantos podcasts nacionales que se han aprovechado de la contenidos. Ausencia. Contenidos. Para copiar y hacer contenido. De hecho, la calidad ya había bajado porque ya se les estaba acabando el semillero de las cosas viejas que habían. Entonces ya se empezó a notar un bajonazo de ideas. De ideas que terminan recurriendo pues a lo normal, ¿verdad? A lo normal. Ya iba siendo hora, ¿verdad? Ya iba siendo hora de que volviéramos. Sí, como hubo gente reclamando... encarecidamente, ¿verdad? Como si... Bueno, hubo gente que reclamó, pero de maneras bonitas. Sí, por ejemplo, Noy, o sea, yo recuerdo que Noy estaba como preocupada, como preguntándonos, pero nos preguntó un par de veces y después como que ya nos dio aire. Sí. Pero otro resto de gente, mae, era como, mae, ¿qué le pasa, mae? Lo peor de todo, mae, ojo lo que me dice un compa, mae, me dice, mae, necesito escuchar La Paja Nocturna porque yo no veo noticias, weón. Y ahí es donde yo me enteraba de la realidad nacional. No sea huevón. No sí, sea huevón. Eso sonó como de, oiga, Wikipedia, suban este artículo ya porque me niego a leer el libro completo. Manden el hijo de puta resumen de una vez, mae. Ese toque sí estuvo, a mí me preocupa un poco, ¿sabes? Y dígame, por favor, ese mae no está estudiando Derecho o Ciencias Políticas. No, ese mae, no. Ok. Yo no leo noticias, solo me entero por medio de usted. Bueno, una amiga me dijo un comentario parecido una vez. Uh-huh. De que solamente por medio de noticias. Que las noticias se fijaban en la paja. Sí, este... Y yo, Sí, pero está bonito porque parece que sí, efectivamente estamos generando... Lo que pasa es que nosotros no... O sea, hacemos una selección de las noticias que parecen divertidas, nada más. Uh-huh. No necesariamente las que nos parecen divertidas son las más importantes.
Bueno, hay una que es importantísima. Ajá. Y el hecho de que sea o no divertida me tiene preocupado. ¿Cuál es? Melvin. Sí. Porque... ay, tengo sentimientos encontrados. Por un lado, es bueno que le cierre la vida el hocico a más habladores que han estado negando la pandemia y las vacunas. Entonces, de ahí, hay alguillo ahí de justicia divina, ¿verdad? Que se, de, pero luego viene la otra parte, que es el hecho de que podría empeorarse y ya uno se empieza a sentir muy mal y culpable no. de haber celebrado sí. que se enferme a alguien, por más desgraciado que sea. No, pero el mae, es que con entonces la... ya uno empieza como a sentirse sí. así, como malito. Yo puse el chiste porque, o sea, obviamente... a mí me cae muy mal Melvin, pero obviamente no deseo que se muera, weón. O sea, tampoco es para tanto, menos de... o sea, es como, madre, por ser antivacunas, ojalá se muera. No, eso no es así, weón. No, y es que si te das cuenta, ya si pasa algo, que esperemos que no, ¿verdad? Es que no, cuesta mucho porque el mae, digamos, esta vara agarra a la gente y como en los cuatro primeros días... ya. Es que los agarra y los revuelca y después y si no, ya lo que queda es como recuperarse sí. normalmente. Sí, ¿verdad? Sí, sí. Eso es un virus muy cabrón. Entonces ya el mae, digamos, si ya tuvo energía para levantarse y salir del hospital, que yo no me explico cómo dejan salir al huevón del hospital. ¿Usted alguna vez ha lidiado con un malcriado en un hospital? Más, ya cuesta peor. Mucho como que se enferme, como que se joda más por el virus. Pero hey, puede pasar también, ¿verdad? Que esperemos que no. Pero madre, ¿qué tipo más fucking insoportable, madre? ¿Cómo? Es que ya no podríamos usar el oh wow. Sí, cierto. O sea, si Melvin se muere, ya no se puede usar el oh wow porque ya sería como juguetear demasiado ahí con la broma de Ultratumba. Sí, pero ¿por qué, weón? Sí, porque se escucha claramente que eso, wow. Que eso, sí, pero... sí, sí. Diputados no ganamos 4 millones. Ah, no, mira, este es el otro. Nos rebajan... perdón. Los diputados no ganamos 4 millones. Nos rebaja a mí. Habla como con la ñata, el infeliz ese. Eso es un acento como un poco cubano. Dice que sí habla, más o menos. Yo no lo he escuchado. Hasta dice, no, mi hermano. Ah. Sí. Es un poco... sí, ¿Vos crees que sea? ¿Que sea? ¿Qué? ¿Cubano? Agárramela con la mano. Ustedes sí son fáciles de complacer. Sí son fáciles de complacer. Público agradecido son ustedes, ¿verdad? Me voy a imaginar que son que hay risas, aplausos. Puta. De pie. ¿Quiere llevar La Paja Nocturna a su teatro, bar, restaurante o evento privado? Contáctenos escribiéndonos a info@lapajanocturna.com y le aseguramos que se va a arrepentir. Pérez, háblanos rápidamente, si se pudiera, si hubiera chance, de algo que a mí me intriga mucho, y es por qué usted, don Pablo Pérez, que claramente, pues, o sea, no quiero envejecerlo, pero usted claramente está entre los 2-3 primeros grupos de riesgo vacunatorio. ¿Por qué le agarró tan tarde para vacunarse? ¿Por qué fue de los últimos en el gremio de comediantes nacionales en proceder a vacunarse cuando se tiene como 3 números del cartón? Básicamente me la pusieron muy cuesta arriba. Casi que tuve que rogar por esa vacuna. Básicamente por eso fue. De hecho, pasé por una etapa antivacunas durante ese transcurso de que me negaban la vacuna y entonces eso fue lo que pasó. Yo pienso que bueno, primero que nada, la ventana de vacunación de mi rango de edad, ¿verdad? Que era como de 40 para arriba. De 25 a 35 eran. No, de 35 para a 65, creo que era, bueno, no sé. 57 era hasta adulto normal y luego adulto mayor. Bueno, esa ventana en realidad fue como de 2 días. O sea, no te miento, güey. Fue como de 2 días, literalmente.
Entonces yo durante esos dos días no pude como arreglar las varas, o sea, para ir a buscar vacunarme. Entonces, cuando yo ya fui, que fue como la semana siguiente de que ocurrió, de que pusieron el rango de edad, Deimae, no encontraba, bueno, primero llegaba y no encontraba campo, o sea, el hacía la fila en el lugar. Primero fui a la UCR. Entonces en la UCR me dijeron que, entonces en la UCR hago la fila y toda la vara. Y entonces les digo, bueno, ya doy mi nombre y todo. Y me dicen, no, usted no es de esta área de salud. Usted es del área de salud de Goicoechea. No, empezaron a jugar ping pong. Exactamente, entonces yo les dije, pero lo que quiero es vacunarme. Y vacúnenme aquí, denme la cita y me vacuno aquí. Porque yo no vivo en Goicoechea, yo vivo en Sabanilla. Entonces me dicen, no, usted es de Goicoechea, vaya al área. Me sentí discriminado, jamás pensé que me fueran a discriminar en la UCR. Como si fuera un extranjero que viene del área de Goicoechea a utilizar los servicios de salud del área de San Pedro. Y eso a mí me pareció muy discriminatorio. Fue como si me dijeran, no, la gente detrás del río María Aguilar no puede venir a vacunarse aquí, vayan. Sí, sí, lo agarraron de inmigrante. Exactamente, como si fuera un... Así me sentí. Entonces era como, no, por favor, déjeme vacunarme, señorita, póngame en la lista. Ustedes han hecho cosas más difíciles que eso. Han quemado a un policía una vez en una protesta. O sea, ponerme en la lista de vacunación no puede ser más difícil que eso. ¿Todo eso en la UCR? Sí. Me dijeron, no, señor, usted del área de Goicoechea, largo de aquí. No queremos ver goicoecheístas en nuestros recintos de vacunación. No, goicoecheenses. Goicoecheenses en nuestro recinto de vacunación. Entonces me voy al área de... Entonces digo yo, bueno, y si estoy en el área de Goicoechea, entonces ya... Pregunto y me toca vacunarme en el Walmart. Entonces yo digo, mae, ok, voy a vacunarme y de paso compro arroz. Yo, qué maravilla de nuestra era, ¿verdad? Que podemos ir a vacunarnos y comprar arroz en el mismo lugar. Antes había que, bueno, todavía acá hay gente que se tenía que venir en caballo, ¿sí? Llevando a la familia enferma, apilada, en una carretilla. Luego de viaje a caballo de 8 horas, ajá, hasta llegar al pueblo, porque solo hay un doctor ahí, que era la doctora Quinn. La doctora Quinn. Y vacunar con las únicas 10 dosis que había disponibles. Y que, ajá, las tenían ahí en hielo natural, ni siquiera hielo seco. Tenían la vara guardada en hielo. Así eran las varas antes. Ahora es como de que, ay, mira, dicen que está libre el hospital de San Carlos. Vámonos para San Carlos, nos damos la vuelta por el volcán, luego, sí, nos comemos un super gallo pinto, como todas esas pipis de mierda que estuvieron publicando en Twitter su crónica de un viaje turístico de vacunas. Como... Excepto cualquiera de ustedes que esté aquí, Blanca, o que nos escuche, usted no. Estamos hablando de otras chica pipis. De primer mundo, privilegiada pipi, rajando la vara ahí en así, haciendo un videoblog. No, me refiero a todas esas novias de blogger tuiteros que pasan publicando el video de... El viaje estuvo buenísimo, despejado. Y aquí se llegamos, carne. Menos de 8 minutos, ya estaba con el carné. Luego devoramos un riquísimo gallo pinto. Es un complejo de Kardashian a la tica que se tiene más de una videobloguera acá. Madre, yo me quedé pegado en la doctora Quinn repartiendo vacunas. Porque me imaginé a la doctora Quinn repartiendo las vacunas diciendo, los enfermos digan, ¡eo! Y todo mundo. Porque es la doctora Quinn. Jesús, 4 o 5 meses para llegar a este nivel. A este nivel. Si usted le gustó eso, por favor, ponga ya su like en todas las plataformas. Madre, cuando breteé animaciones. Entonces, si a usted le gustó, mae, en sí, este sí, momento, sí, 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 hace el dedito arriba, sí, hasta, y le pone su brinqué, mae, like. Como cuando decía el padre Minor. Cuando oí esa vara ahí, como, madre, ¿qué pasó? ¿Por qué? Que me salen. Del lado mío no hay. Ay, la próxima vez pongo de los dos lados. Es que es como que si uno estuviera como que si me saliera de los huevos el like. Eso es un like que me sale, sí, de los huevos. A ver. Oh, así. Oiga, pero está lo veo volando con ese. Estamos. After Effects de Effects. Usted sabe que After Effects ya dejé, pégale las otras varas, de acá no me levanto, o sea, me hice pipí. After Effects, ya, dejé. Entonces, bueno, cuando estaba haciendo fila en el Walmart, ahora que era una Walmart, fila como de, sí, entonces era en el Walmart y fue una fila como de 100 metros,
Entonces, ya como a la mitad, obviamente, no llegué así como, como diría nuestro finado Elliot, no llegué muy temprano, que digamos. No me sorprende. No llegué tan temprano. No me sorprende. No llegué tan temprano. Sí, sí, sí. Sí, porque entonces, cuando las indicaciones del Ministerio de Salud es llegar de madrugada. Hay que llegar como, o sea, esos madres pretenden que uno llegue como a las 6 de la mañana, bueno, pero suave. Y la verdad es que voy ahí, madre, y las dos veces que voy me dicen que no hay, que no hay vacunas, o sea, como en la fila me detienen y me dicen que no hay y que me largue. Entonces me largo, ¿verdad? Entonces pasan, mae, entonces eso digamos era como al otro día no podía porque bla 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 bla, bla, entonces tenía que ir al siguiente día, entonces vuelvo a ir, la segunda vez me pasa lo mismo, entonces ya digo yo, mae, me tocó levantarme temprano, me voy temprano. Cuando me voy temprano, mae, me dicen, me revisan en el sistema y me dicen, usted no aparece en el sistema, no es del área de acá. ¿En el EDUS? En el EDUS o no sé, en la mierda esa. Lo que fuera, le digo yo, bueno, pero póngame, porque lo que me quiero es vacunar. Me quiero vacunar hoy, necesito vacunarme. Por favor, vacúneme, señorita. No puedo vacunarla porque no dice que usted tiene residencia en ningún lado. O sea, yo no aparezco en los registros. O sea, no existo. Oye, y si no tenía residencia en ningún lado, ¿por qué no se fue a donde estaban los madres de...? No, esto no es broma ni es chiste, pero de Chepe Cebaña... suena feo, pero Chepe Cebaña estaba repartiendo también. Y si usted... o sea, no estoy diciéndole indigente, pero le estoy diciendo que si para la caja costarricense del Seguro Social usted es un indigente, se hubiera aprovechado de ese estatus. Para la caja de seguro. Para la caja es indigente. Oiga. Entonces usted va y dice, ah, sí, soy indigente. Pues voy como indigente. O sea, oiga, no tiene ni que vestir. O sea, usted llega como siempre. Sale con bellota y toda la vara. Oiga. No, más bien eso lo ayudaría, más bien. Sí. Oiga, eso es una buena idea que no se me ocurrió porque ya desesperado, ¿verdad? O sea, pasa el segundo día, entonces lo que resulta, ya me meto como al sistema, ya sé que tengo que ir como, entonces digo yo, no, ni mierda, voy a ir a hacer fila a donde vacunan a todo mundo con solo las cédulas, pero no fui a la gente de Chepe Cebaña, sino fui a un lugar, a la UIA, ¿ok? Fui a la UIA como a las 6 de la mañana un día. Es que la UIA... Ajá, que vacunaba a todo mundo, que era el Calderón Guardia. El Calderón Guardia, exactamente. Y la vara es que, madre, fui ahí y me dijeron que... nunca había campo. O sea, no llegaba a las 6 de la mañana y ya no había... ¡No invente! Ya no había... Usted no sabe desde hace más de 30 años lo que son las 6 de la mañana, madre. A no ser que siguiera directo desde medianoche. Bueno, a las 7 de la mañana. 7 de la mañana en lenguaje Pérez es 8 y media. Sí llegué una vez como a las 7 de la mañana. Me dijeron que no había campo, pero no había campo porque ya para ese momento estaba compitiendo con los veinteañeros. Y los veinteañeros sí llegaban muy, muy temprano a hacer fila, mae. Porque esos más ya están acostumbrados a hacer ese tipo de fila. No les molesta levantarse temprano y hacer fila porque... van a los bares estos, a la Concha de la Lora, a hacer fila, hacen filas en los conciertos. Entonces yo jamás me imaginé que llegara a las 8:30 de la mañana, ya le subió media hora. Tienen un revestimiento, ya dije 8:30, había dicho a las 7. Ahorita va diciendo 11:30, no, sí llegué como a las 8:30. Bueno, entonces ya después, como de la segunda vez que me pasó eso ahí, entonces dije, no, ni picha, voy a ir a actualizar los datos, y entonces ya me voy al EVAIS. En el EVAIS me mandan a que actualice los datos con una hoja para que demuestre dónde estoy viviendo, porque como yo no tengo el contrato de, bueno, mae, tenía que hacer un papeleo hijo de puta para que me actualizaran la vara y me pudiera vacunar. Entonces lo que hice fue, porque yo estuve llamando para que me actualizaran los datos por teléfono y nunca contestaban, siempre estaba ocupado, todo el día tratando de llamar porque parece que sí lo actualizan por teléfono. Entonces ya muy obstinado, cuando tengo que hacer ese montón de papeles, llamo y me contestan de milagro, me contestan. Mae, y esto fue el último que pasó, así que yo dije, mae, ya me hice antivacunas. O sea, llamaste por teléfono. Ajá. Y el teléfono ya para ese momento, lo contestaron. Sí, pero ya para ese momento era antivacunas, digamos. Yo estaba llamando nada más por presión social, pero yo no creía en la vacuna, ya. Porque no me la querían poner y eso significaba algo, man. Entonces yo decía, madre, ya las vacunas no sirven. Bueno, pero la verdad es que ya llamo. Y entonces cuando llamo,
ya me contestan y me empiezan a actualizar los datos, mae. Yo estoy usando el teléfono inalámbrico fijo de la casa porque el teléfono celular es poco confiable, mae. Cuando ya la muchacha me dice su centro de vacunación es en clic, sin mentirle, así, ese es el timing. Bueno, le queda el centro de vacunación en clic. Ni siquiera eso. Yo como, aló, aló, aló. El teléfono inalámbrico se había quedado sin batería. Mae, vuelvo a llamar. Es que se les vaya las baterías a ustedes, es de familia. Vuelvo a llamar. Cuando vuelvo... A ver, ¿ustedes quiénes? La historia trata de mí, güey. Aquí no hay nadie más. Perdón, trauma con un micrófono. El asunto es que estoy vuelvo a llamar y me vuelven a contestar. O sea, esto es milagro. Y entonces yo le digo, señorita, ya me estaban actualizando los datos. Y la persona que me dice, ay, no, es que yo no tengo sistema, tiene que ir a Levi's. Y yo, no, señorita, no, esto no va a ser así. Señorita, actualíceme los datos. Y prácticamente fue así. Usted tiene acceso al sistema, porque su compañera tenía acceso al sistema y ya me estaba actualizando los datos. Es que yo soy de la zona de Mora, de no sé dónde. De Huicochea, otra vez. De Mora, yo no soy de San José. Entonces yo creo que usted tiene que ir a Levi's. No, ya me dijeron que me pueden actualizar los datos ahí. Por favor, necesito que me ayude, porque me quiero vacunar y usted está impidiéndome que me vacune. Ay, bueno, está bien. ¿Cuál es el número de cédula? May, ahí se escuchaba la May tecleando, o sea, pero es que es un grupo, son unos empleados de la caja que son carguísimas y tratan de ayudar a la gente, y hay otro grupo de empleados que es que no, tiene que ir a hacer. Mae, el carepicha que me atendió en el Levi's, estoy seguro, mae, que ese mae me pudo haber actualizado los datos, pero en lugar de eso prefiere darte un papel para no meter los datos, weón. Esos son los que están creando a mucha gente que se frustra con la caja, porque la caja ha hecho un brete rajado para vacunar. Sí, bueno. Pero luego hay otros que tal vez, así como muy responsablemente, no tienen sus datos actualizados en la caja del Seguro Social. Y luego, cuando ya toca la emergencia, que hay que hacerlo, no ayudan porque nada más sueltan todo el protocolo burocrático. Ay, mamá, sí. Llena este papel y después de llenar este papel tiene que ir a que se lo sellen. Y de ahí va al Colegio de Abogados para comprar dos timbres que autentifiquen lo que usted está diciendo. Ah, y una declaración jurada. Que aquí está el machote, pero tiene que imprimirlo, porque aquí hay una impresora, pero esa impresora yo no la voy a gastar con papel ni no eso. Yo no la puedo usar. No estoy capacitado. No, esa impresora con tinta es de presupuesto del ministerio, pero no puedo. Entonces, usted va a una fotocopiadora que está aquí, imprime la declaración jurada, la llena, y luego se va otra vez al Colegio de Abogados a traer otro timbre. Porque hay timbre distinto cuando es declaración jurada. Sí, güey. Ya uno escucha tres instrucciones, bueno. Uno que sabe que a veces cuesta, por ejemplo, con Joginder, cómo desconectar, activar la cámara. Imagínate si al pobre Joginder le dijeran cómo ir a reinscribirse todos los datos y actualizar sus datos en el ministerio. Por eso es que la EDUS, la aplicación se inventó para que fuera más fácil. La EDUS es una súper aplicación. O sea, ahí estoy revisando. Ya, una vez que ya pude, madre, contra todo eso, madre, estoy revisando y me parece que es una más rápida, es etcétera. Pero, huevón, la verdad es que prácticamente le di soporte para que me registrara. Y entonces ya al otro día inmediatamente fue así como... Al otro día, pum, cita. Al otro día, pum, fui y ya me fui a vacunarme. Hice fila como 3 horas y estaba llenillo todavía. ¿Te has dado cuenta que cada vez que partes una cebolla, el sulfóxido de tío propanal es el verdadero responsable por el que tus ojos lloran cuando pasas el cuchillo afilado a través del inocente vegetal? Solo querías comerte un bistec encebollado y ahora tendrás que cerrar los ojos y empezar a partir esa cebolla a puro tacto, cuidando no cortarte los dedos delicados que están cocinando ese maravilloso platillo, producto del asesinato de un ser inocente que hace mu.
Mae, ese es el peor anuncio de carne que haya escuchado yo en la vida. O sea, ese es el anuncio, ese es lo peor. Me suena más como activismo. ¿Activismo? Sí, sí, activismo, activismo anticarnes. ¿Vos crees? Sí. Wow. Ah, no te conté la historia de mi vacunación, que no fue tan drástica, excepto porque fui rechazado 2 veces. ¿Cómo que fuiste rechazado? ¿Vos fuiste rechazado 2 veces? Bueno, la historia rápida cuando me logré vacunar ya bien bien fue que yo empecé a hacer cacería. Fue como cuando se empezó a ahogar el papel higiénico. No sé si te acordás que el papel higiénico se agotaba en todo lado. Ajá. Dije ahogar, creo. Se agotaba. Se agotaba el papel higiénico, entonces empezó a ocurrirse rumores y decía, ma, en el súper de Heredia Centro por San Pablo todavía queda de aquel, del de esta marca. Entonces toda la gente se iba mamada para el de San Pablo porque ahí había todavía de este. Entonces como había tanta gente, colapsaba el parqueo de este supermercado porque todo el mundo iba por ese papel higiénico. Ajá. Cuando se empezaron a venir la fiebre de las vacunas, la gente era como de que, man, Moravia estaba pelado, le vais. Y dicen que sí, se sí, puede sí, ir. Recuerdo. Ahora, yo cuando intenté, yo todavía no estaba en el grupo. Estaba haciendo un Pokémon de centro de vacunación. No, yo estaba haciendo lo que llaman el carroñero. El carroñero. Ah, vos ibas para las vacunas que iban a votar. Todos los de tercera edad y gente de alto riesgo que no llegaba. Ajá. Entonces yo trataba de pulsear las que sobraban. Y entonces vos estabas ahí a la par, estabas ahí buscando quién no llegaba. Me rechazaron en el Evais de Moravia. Porque estabas allá afuera y decía que no le quedan unas vacunillas ahí. No quedó alguien, yo, pame. No, que uno llegaba como un sobrado de mierda. No quedó alguien, ay, pame. Ay, alguien, yo, mitad, media vacuneta. Media vacunilla. No me ponga todo, póngame la mitad del frasquito, al menos. Y nada, o sea, para todas. O sea, quedé con un aplicador lo que quedó de las otras jeringas. Sí, sí, ahí. Y me lo sacamos y exprimimos ahí, lo metemos todo en la misma jeringuilla y vámonos. Es más, si quiere, reutilicemos una jeringa para que no gaste más. Yo por sí soy adicto a la heroína, estoy acostumbrado. Alguna vara. Yo chupo las agujas. Sí, yo esa aguja, más, pásale alcohol y ya, nos fuimos, man. Entonces, yo estoy vacunado contra la hepatitis, no importa. Y la vara fue que nada. Luego salió una cosa que a mí me molestó mucho, que fue cuando dijeron que en todos los centros de salud, incluyendo el que me toca a mí, que es Copesaín en Tibás, iban a empezar a vacunar a gente que tuviera algún factor de riesgo, incluyendo sobrepeso. Ajá. No sé si te acuerdas cuando empezó a decir como de que cualquiera con un índice de masa corporal que cumpliera con no sé qué medidas, sí, ya pasaba por semiobesidad, y a partir de semiobesidad ya usted podía ir. Sí, mae. Sí, es que estaba el bicho estaba cargándose a los gorditos, mae. Exacto, porque tendencia de hipertensión. El gordo se nos fue, mae, en esa hijo de puta mierda de cargarse a los gordos, mae. Sí, porque fue por esa época. Ajá. Y pues yo fui de todos modos con la mentalidad de que tal vez no todos los gorditos van a llegar, porque ajá, eso sería aceptar que son gorditos. Sí, exactamente. Y sería traerse al suelo toda la lucha de body shaming, sí, que han tenido, sí, durante. Porque cuando dijeron, cualquier persona con obesidad puede ir, automáticamente todo el mundo era, yo soy gordo, yo. Antes era, no, yo soy redondito. Yo soy corpulentito. Fuertecito. Ajá, yo soy de huesos anchos, cuando dicen lo de huesos anchos. ¿Y por qué estoy diciendo esto? Porque fui víctima de skinny shaming. Porque no, yo llegué de todos modos con la actitud de ver si lograba sacar algo que sobrara. Usted llegó así como diciendo, mae, yo estoy gordo, mae. Me puse 3 sudaderas. Mae, yo estoy gordo. Esa vara de que uno... Traté de sacar la timba cervecera lo más para afuera que pude. Usted sabe que si uno tiene eso así, digamos, estas acumulaciones de grasas, de grasa que tiene uno cuando no hace ejercicio, mae, y a veces cuando fuma y esa vara... Bienvenido. Lo hacen ver a uno. O sea, los maes de gimnasio dicen que uno es un gordo flaco. Ah, sí, los gringos, eso es un término también, skinny fat. Ajá. Sí, es horrible eso, es súper humillante. Sí. Pero yo traté. Ese día yo era skinny fat. Y lo feo fue cuando ya empieza la fila a moverse y una enfermera me saca de la fila de una vez. O sea, de una vez me dijo a mí, le me digo, saca. ¿Por qué usted está ocupando tan poco espacio en esta fila? Más bien me regañó por ocupar espacio en la fila, exacto. Y dice, no. Solamente estamos con... Y señala todo. O sea, no dijo la palabra gordos. Para solo no meterse estamos en bronca. Con... Estamos con estas... Con esta población. Y la señaló así. Con esta población. Yo me enojé con la enfermera y le dije, está insinuando que soy flaco. Entonces, me está discriminando por flaco. Y me dice, ¿usted tiene algún factor de riesgo?
Y yo como con ganas de ganar la discusión, casi le digo... ¡Hambre! Porque estoy flaco. ¿Desnutrido? Los desnutridos estamos bajos de defensas. Desnutrición, sí. Pero conforme discutíamos la posibilidad de que al final yo quede, que yo estaba tratando de pulsear, la madre empieza a hablarme con actitud maternal. Ajá. Hacerme, váyase para la casa, muchacho, usted lo van a llamar. Usted va a tener su espacio algún día. Usted está muy flaquito. Y me señala así como señalando mi cuerpecito. Usted está muy flaquito todavía para que se empiezan a reír en la fila todos los gordos. Oh. Entonces, cuando menos cuenta a mí, estaban todos los gordos burlándose de mí. Body shaming. Body man. Skinny shaming. Skinny shaming. Había uno con una máscara de oxígeno y todo. Skinny shaming. Sí, los más así. ¿Quién no tiene cuidándose? Sí, sí, sí. Eso le pasa por comer frutas. Otro con la presión alta, hecho mierda ahí como... Acá, rojo, rojo, el hijo de puta, el man. No estoy rojo, pero por reírme, ¿no? Yo estoy bien. Entonces me emputé. Entonces tuve mi momento de chicha. Ese día yo andaba con mi vecino. Pues él también. Es que él está un poco más. Ajá. Más ya anchito. Pocho, Tomás, él está más anchito. Entonces él casi lo logra, pero también lo dejaron fuera. Solo que a él no lo humillaron suficiente. Como a mí. Ajá. A mí sí fue una humillación horrible. Entonces yo estaba puteado. Ajá. Y entré en modo Karen. Entonces me emputé. Entonces agarro el celular y empiezo a hacer una rabieta puteado de lo que me pasó. O sea, esto que yo grabé fue recién ocurrida la humillación en el. A ver. Para que lo veas. Ha discriminado. Acá se penaliza por ser una persona saludable. Nunca antes ser saludable había sido más penalizado. Y voy a tener mi momento, Coco y su pandilla, en este momento para denunciar públicamente el skinny shaming en el que las autoridades sanitarias nos tienen. Desde que yo era chiquito siempre era que flaco. ¿Cómo estás, flaco? ¡Flaco! ¡Oiga, tripa seca! ¡Oiga, va! Usted tiene que poner piedras en los pantalones, ¿ah? Para que no se los lleve el viento. Y siempre son burlas para los flacos. Toda la vida ha sido una burla para los flacos. ¿Me he victimizado? ¡No! ¡No! Ah, pero para que pague el IVA, para que pague renta, para eso sí son efectivos. Para eso sí son rápidos. Fuimos a... Y fuimos a la... Y en las dos básicamente nos dijeron, ay, vaya, está saludable. ¿Quién lo tiene cuidándose? Tómase una hamburguesa. Vaya, cómase una hamburguesa vegana y no joda. Váyase, ¿quién lo tiene por sano? Agárramela con la mano. ¿Ahora qué me queda entonces? Voy a comerme cuatro chuletas para ver si en 4 meses tengo la hipertensión, los triglicéridos por el mero... A ver si me toma en cuenta el estado. No aplica como factor de riesgo porque solamente personas que nosotros necesitamos trabajar. Es que tiene su factor de riesgo. ¿Cuál factor de riesgo más puede ser que ir a presentarse a bares, teatros en donde me van a ver multitudes que me pueden contagiar? Eso es factor de riesgo. Y por ser decente también, porque a diferencia de otro poco de cabrones y cabronas que los estoy viendo, que han estado inventándose dictámenes falsos porque de repente se acordaron que mamita les dijo que cuando tenían 3 años tosieron, así que eso probablemente los hace asmáticos, ya fueron ahí con dictamen falso, ¿verdad? Váyase pa'l carajo, flaco de m***. Y no se olvide de pagar los impuestos a tiempo. Pero es mi culpa por idiota aquí comprando frutas y verduras cuando debería irme a la sección de congelados donde está toda la cochinada de grasas y cochinada saturada. Es mi culpa por cuidar. Vea qué idiota yo. Lo mismo con la vacuna antigripal. En la vida me han puesto a mí una vacuna antigripal. Siempre he tenido que ir a comprarla en privado. ¿Por qué? Porque para el estado soy o muy flaco para ser obeso, o muy gordo para ser enfermo terminal, o muy joven para ser tercera edad, o muy viejo para ser chiquito, o muy tico para ser refugiado extranjero. Vaya pague, y eso es lo que va a pasar, porque estoy seguro que me va a tocar pagar por esta... Pero la culpa es mía, mae. Porque la culpa es mía, mae. Porque yo soy el mamá. Porque soy un mamá. Por eso, porque soy un mamá. Porque es mi culpa. Bendiciones. Eso fue un momento como era definitivamente. Sí, pero quiero hacer pública la disculpa. Doña Yaya era la zanahoria, ¿verdad? Sí. Quiero hacer una pública disculpa al sector de salud de Copesaín. Ajá. Porque no era su culpa. Ellos tenían que atender lo que les decían. Hay que gastar estas vacunas en esta gente y punto. A la señora no la perdono porque ella sí fue malintencionada. Bueno. Pero el resto de la gente ya cuando ya sí me tocaba a mí, cuando ya sí logré,
me trataron muy bien. Fue bonito, nadie se brincaba a la fila, no vi coyotes, todo el mundo respetó la distancia, todos entramos ahí, están afincados en la Hispanoamericana. Pasé, y luego me tocó, para ponerme la vacuna, el enfermero más fan de Teletica. Ajá. De todos. O sea, era sí. Fan de Más que Noticias y todo eso, porque lo primero que me hace, siguiente, y paso yo, ¿verdad? Ajá. Don Javier, perdón, es que como está, ya como hemos estado tratando con muchos de tercera edad, entonces ya estamos acostumbrados a decir don, ¿verdad? Pero a usted tal vez no le gusta decir don. Entonces empiezo yo y le hago yo, ay, decime como quieras, le hago yo. Para tratarlo bien, porque este es el que me va a salvar la vida, me va a inmunizar, ¿verdad? Ajá. Entonces me dice, ¿cuál bracito quiere? Y yo, ay, no sé. ¿Cuál bracito, ¿cuál bracito ofrece? ¿Qué opinas? Y yo sé, con el que trabajas mejor no, porque te va a doler, me dice. Entonces yo, bueno, yo soy zurdo, entonces si quieres ponérmelo en el derecho. Yo soy zurdo, así que si quieres me lo pones en las nalgas. Porque yo pensé, mae, yo aquí tengo que caerle bien. Yo no puedo meterme en problemas con el último eslabón de la cadena de vacunación, sí, que es cuando sí. Ya el mae tiene la... Entonces empiezo yo, ay, decime como quieras, boludo. ¿Y sí, cuál bracito? Sí, ay, no sé, escoge vos. Y me la pone, entonces ya ahí, respire hondo, ojalá no le duela, me dice. Puta, pero lo trataron súper bien. Súper bien. De hecho, luego, calculando que para la segunda dosis me iba a tocar el mismo, les llevé chocolates. Oiga, pero los dos. Bien. Porque no, eso es algo. De hecho, eso es lo que yo les recomiendo, que chinen a todo el personal médico que esté en vacunaciones masivas y todo. Entonces, si ustedes de casualidad saben que pueden enviarles algo, lo que sea, envíenles algunos chocolates o ofrezcan algo. Es como nosotros que le hemos ofrecido un show gratuito al personal de salud del SEACO o algo cuando ya saliéramos del despiche este. Uh-huh. Pero no nos han respondido. Sí. Yo creo que ya vámonos porque yo, si no, me van a hacer multa porque no ando carta. Deme una vacunita, pa. Deme sí. Una vacunita, pa. Así llegó un mae en la fila en la que yo estaba, al puro final, cuando ya iba a entrar, llegó un mae a decirle la... Es que vieran que yo vine de San no sé qué Heredia, mae, señorita, con mi suegra. Y no conseguimos. Sí, es que no se puede. No puedo hacer una excepción ahí por mí. Así, detrás mío, mae, el Rocco, mae, se coma mierda. Cosito. No, que coma mierda. Mano, mi experiencia no fue para nada mala al final, porque más bien, cuando yo salí, no sé si, bueno, las instalaciones de la Hispanoamericana son muy lindas y ajá. Tienen casi que todo un sector de aulas donde no hay clases porque todo está siendo en teletrabajo, habilitado para eso. Ajá. Entonces, vos entras acá. Aquí hay un pasillo de aulas, hay otro pasillo de aulas arriba, que son las salas de reposo, papá. Ah. Usted ahí lo dejan sentadito y hay un enfermero que está enjachando ahí en la puerta, como si lo tuvieran castigado, ajá. Para ver si a usted le pasa algo o si le da un bajonazo de depresión o lo que fuera después de la vacuna. Entonces son 15 minutos que está ahí en monitoreo. ¿A vos maravilloso. Te dejaron ahí? Sí, yo, es voluntario. Mae, vieras que yo... O sea, ajá. Y cuando yo terminé, ya... Me dijeron, 15 minutos, ya se puede retirar, ¿se siente bien? Y yo, sí, me siento súper bien, muchas gracias, sistema de salud. Y cuando salgo, mae, no le miento, era toda la gente haciendo filita, respetuosamente, silencioso, mae, sin bullas, sin pleitos. Parados en la marca. Parados en la marca, el resto en la zona de reposo. Todo pacífico. Y en la plazoleta que está al frente, rodeando el edificio, chiquitos jugando con perros, mae. Y así, mae, jugando con bolitas y todo, mae. Esa vara era como una atalaya de vacunación, sí, mae. Era como una atalaya. Solo faltaban los tigritos y los cocodrilitos haciendo amigos y los leones para que esa vara pareciera una foto de la atalaya. Sí, lo que pasa es que todo el mundo en la foto de la atalaya, estoy seguro que está sin vacunar. Era un paraíso vacunatorio esa vara. Vacunatorio, man. Sí. Me encantó. Sí. Entonces, un saludo a los amigos, amigas y amigues de empezando por el que me vacunó, que no me acuerdo el nombre. Y no me lo dio tampoco, entonces no sé, pero gracias y gracias por su labor. Y gracias a ustedes por habernos acompañado hoy en una un poco caótica presentación hoy, porque hemos estado tanto tiempo sin hablar y sin verlos que hoy se fue como para la mierda el programa.
Ya, la próxima vez hablamos un rato más con ustedes, y es que de ahí ya toca irme, porque ahora sí es cierto que no ando... No, y un problema técnico aquí también, entonces ahí pasó. Pero recuerden que nos pueden dar su like en redes sociales. Pueden hacer así como acá, ¿ve? Y hacen el like en redes sociales. Tome, arregle eso. Sí, yo sé, tome, arregle eso. Nos pueden dar su like en redes sociales, en donde pueden, pues, muy felizmente, pues, compartirnos, acompañarnos en todas las redes sociales de nosotros, incluyendo Facebook, Twitter, Instagram, y seguirnos en la versión editada en el canal de YouTube. Bueno, hacemos este trámite. ¿Quiere? Démosle. ¿Seguro que quiere? No, pero de ahí. Tanto tiempo ha pasado... Y hemos estado aquí recluidos y ahuevados. Y queremos hoy despedir el programa agradeciéndole a todos, todas y todos, amigos y amigas y amigues, que han hecho posible el programa de hoy una vez más, siguiéndonos y acompañándonos, sobre todo con su plata. Odio esta sección. Maricón. San Kendall, Córdoba. La carne de la paja. Me adoba. Beato Davis Jeremy. Sos pajero por ti, por mí. Por mí. Ah, ese sí. Por sirvimos, mí. Ese sirvimos. Santa Amparo, borrase. Esta pajera que ya ni sé. Amparo es familiar de Carmen, borrase. No sé. No sé. Hágame que sí o no. ¿Sabe quién es Carmen Borrasé? Sí, dice que sí. Pintora nacional. Bueno, ahora dice que es un lápiz. San Eric Montes. Le gusta pintar bisontes. San Henry Johín de Huertas. Estás mamando con la cámara de Zoom. Sos un patas vuelta. No, mentira. Santa Viviana Ardón. Agacha. Ella le gusta escuchar el programa un montón. San Emanuel Campos. Archiva los guiones de nosotros en archiveros de esos de los Ampos. Beata Anderson Noy. Qué difícil siempre. Siempre viene cuando dice yo voy. No falla. No. Santa Catherine Rodríguez. Pásanos esa hierba que consigues, es en serio. Santes Eddie González y Andrea Amador. Los puse los dos. Puso los dos nombres en el formulario, Pérez. Es un mamador. Yo no vi. San José Otárola. El 14 de septiembre no pudo llevar su farola. Porque es en femenino y se tiene que respetar. Beato Hueve Eduardo. Hueve Eduardo llena el formulario de último. Hoy se inscribió con retardo. Amén. Oh, wow. Wow. Y del mundo entero. Oye, estamos bajos de forma. Esto fue La Paja Nocturna. Yo soy Pablo Pérez. Muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañaron. Ah, no, ahí ya no, ¿verdad? A todas las que nos acompañaron. Nos acompañaron. Añaren. Y les recuerdo que estamos aquí todos los domingos a las 7 de la noche. Yo fui Pablo Pérez y conmigo estuvo Javier Medina. Fue La Paja Nocturna, gente. Muchísimas gracias. Volvimos. Volvimos. Esperamos quedarnos otro rato más mínimo hasta llegar a las 200. Y después en las 200, pues vendrá otra crisis. Pero ya después de eso, ahí. Lo normal. Chau, 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 chau.